Decir que ni un voto al conservadurismo no es decir ni un voto al PRI. ¿Ves? Ni un voto al conservadurismo. Si ellos se ponen el saco, pues es otra cosa, ¿no? No existe un partido formal conservador, ¿no? Ni un voto al conservadurismo. Pues entonces ya no voy a decir ni un voto al conservadurismo. Voy a decir ni un voto a los fifís. Puedo decir ni un voto a los conserva. Ni un voto a la derecha. Ni un voto a los corruptos, pues. Ya, ni modo que me van a castigar por eso. Es más, así va a ser mejor. Ya. Ni un voto a los corruptos. Está mejor, ¿no? Ya. Y hacemos caso. Ya no vuelvo a decir ni un voto a los conservadores. ¿Le parece? Ni un voto a los corruptos. Porque puede decir ni un voto a las élites, ni un voto a los clasistas, ni un voto a los racistas. Pero está bien así. Ni un voto a los corruptos. Pero entonces el presidente tiene que procurar que haya honestidad. Ah, claro que sí. ¿Cómo voy yo a aplaudir y a quedarme callado ante la corrupción? Sí, el pueblo, con toda la información disponible. Y el presidente tiene derecho a luchar hasta desterrar la corrupción del país, que es el principal problema de México. Entonces, yo digo no a los corruptos, ni un voto a los corruptos. ¿Hay pruebas o no hay pruebas? Información sobre políticas públicas. Ah, esas son políticas públicas. Esas son. O sea, el principal problema de México era la corrupción. Todavía sigue habiendo, pero se está enfrentando porque queremos desterrarla. Y la corrupción creció más que nunca en el periodo neoliberal, cuando dominaba los de la oposición. ¿Sí? Entonces, yo no quiero que regrese la corrupción. Corrupción, vemos también. Ayer vemos el caso. Sí. Pero el pueblo sí sabe. Usted nunca lo ha visto, ni lo va a ver. No. Usted no lo ha visto. Usted nunca vio cómo saquearon al país durante el gobierno de Salinas. No, ustedes eran parte de la corrupción. O sea, hablando en plata. No, Sol de México, no. Por favor. ¿Cómo? Un salón en su periódico que se llama, me dice Jesús, que me está soplando aquí. Que se llama Peña Nieto. Bueno, no lo conoce usted. Mostrar como cuando se le pide información y no la da. Bueno, pero ya, nada más decir, si el INE nos dice que no se puede decir ni un voto a los corruptos, ya vemos qué hacemos. Por lo pronto, ya no voy a decir ni un voto a los conservadores.